Muy buenas tardes otra vez. En primer lugar, vamos a presentar a los miembros de la mesa presidencial, el señor presidente de Semergen, el doctor don José Luis Sigisteri Caro, la señora presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, la doctora doña Mercedes Hurtado Sarrió, el señor presidente del comité organizador, el doctor don Vicente Gasull Molinera, y por último, el señor presidente del comité científico, el doctor don Francisco Baix Roca. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al acto de clausura y entrega de premios del 37 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria Semergen Valencia 2015. Durante estos cuatro días, la capital del Turia, concretamente el Palacio de Congresos, donde nos encontramos, han pasado 4.000 profesionales de la salud. Este año, además, con un dato muy importante y muy exitoso, porque se ha registrado un número récord de comunicaciones. Estamos hablando de más de 2.500 trabajos originales. Decenas de talleres, foros de debate, mesas redondas, sesiones de diversos formatos, todos y cada uno de ellos pensados para él, para el paciente, porque no nos olvidemos de cuál es el objetivo de este congreso científico, que es seguir formándose y actualizándose para formar una mejor atención y esas necesidades que necesitan los pacientes. Ya lo dice el lema, el paciente, nuestra guía de formación. Y antes de dar paso a la entrega de premios, que me imagino que estarán todos ansiosos y deseosos de escuchar esos nombres, me gustaría destacar el éxito que ha tenido el Flash Move. Como saben, se realizó el pasado jueves en la Plaza del Espinazo de la ciudad y me gustaría destacar que es una novedosa iniciativa social y solidaria que ha tenido muchísimo éxito y que ha tenido una gran acogida, despertó muchísima atención a todos aquellos viandantes que paseaban por el centro de Valencia y que se unieron, participaron, observaron, fotografiaron ese baile y se unieron a un fin, porque no nos olvidemos que esto también tenía un fin, que era apoyar a los enfermos de miastenia. Desde aquí la enhorabuena a todos y dar las gracias por su participación, a los congresistas, también a los ciudadanos, por sumarse a este acto. Y ahora sí que vamos a dar comienzo a la esperada entrega de premios, que como saben son muchísimos, pero antes daremos paso a la lectura oficial del acta de premios. Y para ello solicito la presencia a este actril del presidente del comité científico, el doctor don Francisco Baix Roca, que a continuación procederá a la lectura oficial del acta de premios. Vamos a proceder ya a la entrega de premios. El Comité Científico del 37 Congreso Nacional Semergen Valencia 2015, reunidos el 17 de octubre de 2015, ha acordado conceder los siguientes premios. Los premios los leeré en bloque, irán subiendo según vaya nombrado al premiado y al premio, y en este caso quien entrega el premio es el señor presidente que nos acompaña. Vamos allá. Primer premio, bloque médicos de familia, mejor comunicación oral, dotado con 1.500 euros al trabajo titulado 160-2308, impacto del control glucémico y la función renal sobre la incidencia de eventos en población diabética de la Comunidad Valenciana, estudio Escalvar Riesgo, de los autores Orozco Beltrán, Domingo, Cebrián Cuenca, Ana María, Gil Guillem, Vicente, Navarro Pérez Jorge, Sánchez Doménez Carlos, Fernández Jiménez Antonio, Pérez Navarro Ana y Tellez Plaza María, Martín Moreno, José María y Redón y más Josep. Mejor comunicación, un aplauso para ellos, que vayan ya subiendo. Yo continúo con el resto de premios. Mejor comunicación póster, dotado con 1.000 euros al trabajo titulado 160-22-13. Ingesta de pescado en la población española mayor de 40 años, de los autores Petra Sanz Mayordomo, Irene García. Un aplauso también para ellos.
Y el mejor caso clínico dotado con 750, trabajo titulado 160-19-39, diabetes tipo MODY, de los autores Babiano Fernández, Miguel Ángel, Caballero Mora Francisco Javier y Martín Campanch, Elena. Aquí tenemos a los tres premiados, ya los tenemos. Por favor, señor presidente, acérquese al centro del escenario. También los premiados. Y aquí tienen a los tres premiados. Ellos son médicos de familia. Y, cómo no, esa foto para el recuerdo. Muchísimas gracias. Ya pueden abandonar el escenario los premiados. El señor presidente vuelve a la mesa. Y vamos a continuar, que como ya saben son muchísimos, es el momento de entregar los premios a los médicos residentes. Así que vamos allá. Primero, mejor comunicación oral dotado con 1.500 euros al trabajo titulado Manejo de los antiinflamatorios no esteroideos en atención primaria en pacientes con enfermedad renal y riesgo renal elevado. Estudio AINEGRAP, de los autores Víctor Guinaldo Losada, Albeiro Isauro Zambrano Paz, Silvia Abella Ordas, Ana Teresa Curiel Gómez, Silvia Ondicol Rodríguez, Mencia Azucena Muñoa Moratinos, Marta López Filloy, Húmera Safir Yavén, Jaime López de la Iglesia y Sánchez Las Heras Fernando. Aquí tenemos el primero de los premios, también a un representante de los premiados. Y vamos ya con el siguiente. Mejor caso clínico dotado. No, el siguiente, que no se me olvide. Mejor comunicación póster dotado con 1.000 euros al trabajo titulado Características del paciente hipertenso al que se realiza un mapa en dos consultas de atención primaria. Los autores Laura Juan Gómez, Eugenia Alegre Romero, Jaime Piera Olivas, Carlos Navarro Cueva, Cristina Monzón Montserrat, Alicia Villar Ordiñana y Elizabeth Garnica Laime. Aquí le hace entrega de este premio el presidente del comité organizador, don Vicente Gayul. Y vamos a continuación con el siguiente premio. Mejor caso clínico dotado con 750 euros al trabajo titulado Arteriopatía periférica, un diagnóstico de atención primaria. De los autores Ana Belén Lara Muñoz, Lucía Barrios Blasco y Adriana Morales Valverde. Haz la foto de familia, por favor, esa foto con los tres premiados y con el presidente del comité organizador, esos médicos residentes que están pues empezando en este mundo de la medicina y ahí ven reflejada esa sonrisa, esa ilusión que recibir este premio en este congreso, en el 37 Congreso Nacional celebrado en Valencia. Vamos con los premios más creativos, podríamos decir, porque son los premios de fotografía Semergen. Solicitamos la presencia de la señora presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, señora la doctora Mercedes Hurtado. Y vamos allá con el primer premio a la mejor fotografía. Trabajo titulado Ambulancias Humanas, de los autores Juan José Parra Jordán y Francesca Pini Stefani. Y también vamos a nombrar ya al siguiente premiado, el segundo premio en la mejor fotografía, mientras la doctora le hace entrega del primer premio. Y el segundo premio es el trabajo titulado La piel,
de la autora María Robles Torres. Las fotografías no las vamos a poder ver aquí hoy, pero las podrán ver en el Facebook de la página del Congreso próximamente, así que estén muy pendientes porque ha habido muchísima calidad, pero sobre todo lo que destaca la organización es la participación que ha habido y el entusiasmo que han puesto con el mundo digital, en este caso, de esa instantánea, ¿no?, del recuerdo de este Congreso. Ahora los tres juntos se fotografían. Y aquí los tienen a los premiados de la mejor fotografía del Congreso. Muchísimas gracias. Y vamos con los premios a los tres mejores trabajos de investigación en las áreas de dolor de origen artróxico, inflamación en artrosis y condroprotección. Premios patrocinados por Bioibérica. Primer premio. Al mejor trabajo de investigación comunicación oral dotado con 1.500 euros. Para ponerle más emoción, vamos a llamar primero a quien realizará la entrega del premio para que los espere ya aquí en el escenario. Solicitamos la presencia del doctor don Josep Vergés Milano, director de Pharmascience Division de Bioibérica. Aplauso para él. Aquí lo tenemos. Buenas tardes. Y ahora sí que sí, vamos a conocer quiénes son esos premiados. El primer premio, como digo, al mejor trabajo de investigación como comunicación oral, dotado con 1.500 euros, es para comorbilidad asociada a pacientes diagnosticados de artrosis de rodilla en España, resultados del estudio EMARTRO. Los autores: Marta Herrero Barbero, Sergio Jiménez Basallote, Jesús Vergara Martín, Edgar Vilés Lladó, Elena Martínez Serrano, Gustavo Rodríguez Roca, Josep Vergés Milano y José Luis Gisterri Caro. Aquí tenemos a uno de los alteres mientras le hace entrega de este premio. Continuamos con el siguiente premio al mejor trabajo de investigación como póster dotado con 1.000 euros. Condrotitín sulfato e hidrocloruro de glucosamina, perdonadme porque yo del mundo de la medicina no entiendo mucho y aquí me lo ponéis muy difícil, pero bueno, yo lo intento, que lo importante es intentarlo. Gracias, se agradece. Glucosamina frente a celecoxib para la artrosis de rodilla, análisis post hoc del ensayo clínico MOVES. Autores: Mark Holberg, Johan Martel Pellieter, Jordi Monfort Faure, Ingrid Moller Parera, Francisco Blanco García, Philip Conahan, Edgar Vilés Lladó, Marta Herrero Barbero, Josep Vergés Milano y Jean-Pierre Pelletier. Estos son el segundo premio. ¿Tenemos algún representante de este segundo premio? Isidoro Rivera. El doctor Isidoro Rivera recogerá este premio. Y por último, premio al mejor trabajo de investigación de residentes, dotado con 500 euros. Diagnóstico diferencial de artritis intermitente en mujer joven, a propósito de un caso. Autores: Laura Muñoz Abad, Virginia Bueno García, Sergio Madito Celaya, Sandra Torres Conde, María de los Ángeles de la Era Romero, Javier Herrador Paredes, María José Domínguez Lozano Fernández, Laura Domínguez Píriz, Francisco Luis Pérez Caballero y, por último, Paola Licet García Flores. Pues ahora sí, aquí en el centro, una foto con el presidente de Bioibérica y con los premiados. Y ahí los tienen. Muchísimas gracias y enhorabuena. Vamos con el siguiente premio, premio Plataforma Sin Dolor, Investigando en Dolor 2015. Patrocinados por la Fundación Grünenthal.
Primer premio. Primero, entrega el premio Joaquín Pous, es el MSL de Grünenthal. Un aplauso para él. Nos acompaña aquí a mi lado, si le parece. Venga, pues vamos allá. El primer premio a las mejores comunicaciones en dolor médico de familia, dotado con 1.000 euros, es para opioides en mayores de 65 años. ¿Quién, para qué y cuál prescribimos? Estudio AUPA. De los autores Ignacio Morón Merchante, Leila Hernández Ismán, Paloma Cano García, Jennifer Dorado Navarro, Leticia Adrián del Río y Belén Morón Conejo. En este caso pueden bajar si quieren del escenario. Nos esperamos al siguiente. Perfecto. Pero ahora solicitamos la presencia de Carlos Piqueras, el Product Manager de Grünenthal, que hará entrega del segundo premio. Segundo premio a las mejores comunicaciones en dolor médico de familia, dotado con 500 euros, es para Tapetandol, más eficaz que Tramadol en el dolor crónico artrósico, de los autores Francisco Giner Garrigues, Francisco Gil, José María Baeza López, Abelardo Orquín Vera y José Luis Llorens Guinart. De Xàtiva de la Costera, ¿no? Bueno, pues aquí los tenemos. Recordemos que son los premios de la plataforma Sin Dolor, Investigando en Dolor 2015. Ahora, como no, esa foto de familia en recuerdo de este premio, de este congreso de la 37 edición. Perfecto, pues ya estamos aquí. Ya tenemos unos premiados más. Y llegan los premios BIR a los mejores trabajos originales publicados en la revista Semergen. Para ello no seré yo quien presente estos premios, sino que vamos a recibir a este escenario a Juan Sergio Fernández Ruiz, él es el director editorial de la revista Semergen. Un aplauso para él. Gracias. Bueno, un año más subo a este atril para hacer un reconocimiento expreso a los autores que han conseguido en esta ocasión los premios que la industria química farmacéutica BIR otorga a los mejores trabajos originales publicados en nuestra revista. Mi agradecimiento expreso a BIR por estos premios. En los últimos 10 años ellos los vienen patrocinando y es mi deseo y expreso así a director general de BIR, don Enrique Ruiz, que en los próximos 15, 20 o 30 años sigamos en la brecha, ya serán otros los que suban a este atril. Por favor, Enrique, sube al atril para hacer la entrega de los premios. Y ya te digo, te emplazo para que en los siguientes años sigas subiendo también y entregando premios. Bueno, segundo premio Semergen al mejor trabajo original publicado en nuestra revista Semergen Medicina de Familia. Este segundo premio se entrega al trabajo titulado Control de la presión arterial en una población hipertensa diabética asistida en atención primaria. Estudio Prescat Diabetes 2010. Los autores son Alfonso Barquilla, José Luis Listerri, Miguel Ángel Prieto, Francisco Javier Alonso, Lisardo García, Alberto Galgo y José Javier Mediavilla. ¿Alguno de los autores puede subir al escenario? Alfonso Barquilla. El segundo. Espera, espera.
En esta ocasión no vamos a entregar el tercer premio porque lo ha conseguido un trabajo de unos andaluces, pero las normas o los requisitos para recoger y poder asumir el premio es que alguno de los autores debiera estar inscrito en este congreso y ninguno de los que conseguían ese tercer premio está inscrito en el congreso, por lo cual nos vemos obligados a tener que declararlo desierto. Por eso pasamos a continuación a convocar a los ganadores del primer premio de este año al mejor trabajo original publicado en nuestra revista. Y el ganador ha sido, el trabajo ganador ha sido Características clínicas basales y manejo de los pacientes incluidos en el estudio Ibericán. Los autores: Vivencio Barrios, Carlos Escobar, José Luis Listerri, Gustavo Rodríguez, Juan José Badimón, Jesús Vergara, Miguel Ángel Prieto, Antonio Serrano, Sergio Cinza y Carlos Murillo. ¿Alguno de los autores? Doctor Polo, en representación de los autores. Claro que sí, esa foto de los cuatro representantes de este premio de las revistas Emergen. Muchísimas gracias y enhorabuena también. Bueno, pues vamos con los premios a la Fundación Emergen. Mejor tesis doctoral sobre algún aspecto sanitario relacionado con la atención primaria. El ganador ha sido Prevalencia y clasificación de la enfermedad renal crónica en un área de la salud de Murcia, valoración de una intervención al cabo de un año y propuesta de mejora. Autor, Jesús García Molina. Entrega los premios el señor presidente de Emergen, José Luis Listerri. Muy buenas tardes, un placer. Sí, porque seguimos con estos premios de la Fundación Emergen, así que le pedimos al premiado que se quede con nosotros. Siguiente ayuda al proyecto de investigación Primer Accessit. Título: detención de hipoglucemias asintomáticas en pacientes a tratamiento con antidiabéticos en atención primaria de Galicia y su relación con la variabilidad ambulatoria de la presión arterial, MAPA, estudios detecta el MAPA. Autor: Sergio Cinza Sanjurjo. Y mientras sube el segundo premiado, seguimos con el siguiente premio, premio a la ayuda a proyecto de investigación segundo Accessit. Asesoramiento en la pérdida de peso con entrevista motivacional en pacientes clasificados como obesos. El autor, Vicente Martín Sánchez. Aquí sube el siguiente premiado, Vicente Martín, enhorabuena. Y cómo no, les pedimos que se pongan, yo sé que son médicos y les da un poco más de vergüenza, pero que se pongan en el centro del escenario con la luz, porque los fotógrafos lo agradecerán también. Y a la foto de familia de todos juntos, si les parece, con el presidente del Congreso. Y aquí tenemos a estos tres premiados de los premios de la Fundación Emergen. Muchísimas gracias. Para los siguientes premios vamos a solicitar la presencia de este escenario al doctor don Gustavo Rodríguez Roca, que será el que hará la entrega del primer premio, en este caso de ayuda. Muy buenas tardes. Ayuda a proyecto de investigación presentado por un residente. Utilidad de las medidas de rigidez arterial en la reclasificación del riesgo cardiovascular de sujetos de riesgo intermedio. Autora, en este caso, Leticia Gómez Sánchez.
Enhorabuena, Leticia. Mientras Leticia recoge ese premio, vamos a llamar también a quien ha sido el asociado de Semergen. Es Antonio Salvá Cerdá. Recoge la distinción Fernando García. Fernando recoge esa distinción, como les digo. Me da pena, se van acabando ya los premios. Esto me recuerda un poco a los premios de las Fallas de aquí de Valencia, que hay una lista larguísima de premios y todos quieren escuchar su nombre. Así que nosotros vamos a continuar, porque todavía quedan esos premios de Fundación Semergen, como son... ahora sí que yo creo que les invitamos ya a bajar al escenario. Sí, pueden bajar del escenario. Un momentito que el fotógrafo les pide una foto, porque ahora quien hará entrega de los siguientes premios será el doctor don Rafael Mico. Y él hará entrega del premio a la mejor trayectoria formativa residente de cuarto año, que es para Javier Precioso Costa. ¿Cómo se nota que son jóvenes que reciben el premio con más alegría que los adultos? Porque ya los demás están acostumbrados, pero ellos están muy ilusionados. Así que enhorabuena por ese premio. Les digo, la central del doctor Rafael Mico. Y el siguiente premio es a la Asociación de Pacientes de Mayor Implicación con Semergen. Es la asociación FEASAN, Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados. El don Luciano Arochena Candame. Bueno, mientras don Luciano sube al escenario... Otro aplauso para don Luciano, claro que sí. El doctor Rafael Mico le hace entrega de ese premio. Ahora, por favor, los tres, cuando acabe, claro que sí, esa foto de familia. Bueno, ya hemos acabado con los premios. Antes de dar paso a la entrega de insignias de oro de Semergen, me gustaría informarles a los premiados que pueden recoger en secretaría, ¿no? Que lo tienen ya controlado dónde está, recoger ese cheque físico, que es lo que realmente les trae ilusión, porque el premio, el reconocimiento está muy bien, pero luego ese dinerito también pues ayuda. Así que ya lo saben. Dicho esto, vamos a dar paso a la entrega de insignias de oro Semergen. Hacen entrega de las insignias el señor presidente, el doctor don José Luis Gisterri Caro, y vicepresidente primero, el doctor don José Polo García. Según el acuerdo de Junta Directiva Nacional de fecha 31 de agosto de 2015 y ratificada por la Asamblea General de Socios celebrada el 15 de octubre de 2015, en el seno de este 37 Congreso Nacional de Semergen, se nombran socios de honor con emblema de oro de Semergen en atención a los numerosos servicios prestados a la sociedad, a los doctores, don Vicente Martín Sánchez, presidente autonómico de Castilla y León. Vicente recibe esa insignia que le hace entrega el presidente, el doctor don José Luis Gisterri. Recibamos también a continuación, para recibir este
pues este recuerdo tan emblemático de Semergen a don José Ángel Arbesú Prieto, coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental. Buenas tardes. Premios entre amigos reciben esas insignias, esos detalles que le hacen en recuerdo de este congreso. El siguiente en recibir esta insignia será don Francisco José Brenes Bermúdez, coordinador del Grupo de Trabajo de Urología. Qué bueno estar rodeada de médicos. Aquí una está tranquila, ¿no? Tranquilísima. Y por último, don José Antonio Quintano Jiménez, coordinador del Grupo de Trabajo de Respiratorio. Enhorabuena, José Antonio Quintano. Ahí tenemos, ahí está haciendo la entrega el vicepresidente primero, don José Polo, de esta insignia de oro. Y aquí tenemos esta foto de familia, las insignias de oro de Semergen de Valencia 2015. Enhorabuena y gracias por estar aquí. Seguimos, seguimos. Les pedimos que no se vayan. No, sí, porque ahora... Sí, sí. Según el acuerdo de la Junta Directiva Nacional de fecha 31 de agosto de 2015 y ratificada por la Asamblea General de Socios celebrada el 15 de octubre de 2015 en el seno de este 37 Congreso Nacional de Semergen, se nombran socios protectores de Semergen con distintivo de oro a las siguientes personas: don Fernando Paíno Garrido, brand manager de cardiovascular de AstraZeneca, enhorabuena, Fernando. Y al doctor don Josep Vergés Milano, director de Pharmaciens Division de Bioibérica. Vuelve a subir a este escenario, no como a entregar, sino como a recibir, así que enhorabuena también. Otro aplauso para ellos, porque una vez realizada la entrega de insignias, vamos a dar paso al traspaso de poderes del presidente saliente al presidente entrante. Perdonad que haga referencia otra vez al mundo de las fallas, porque nos encontramos aquí en Valencia, y a mí esto me recuerda mucho al mundo fallero, a esos cuatro días, porque también son cuatro días, donde el día 19 de marzo, el momento en que se queman esos monumentos, los falleros ya están pensando en el monumento y en las fallas del año siguiente. Y en Semergen ocurre lo mismo. Por aquí estamos acabando hoy y ya están todos pensando en el del año que viene. ¿Dónde será ese congreso, el 38 Congreso Nacional? Este año, como ya saben, es en Galicia, en Santiago de Compostela. Así que el presidente de Semergen, el doctor don José Luis Gister Ricaro, solicita la presencia, como no, a este escenario. Vamos a darle un fuerte aplauso al señor presidente, porque él será el que solicite la presencia al presidente saliente y al entrante. Así es, muchas gracias. Bien, pues que suba al escenario el presidente organizador del 37º Congreso Semergen Valencia, doctor don Vicente Azur Molinera, y a continuación subirá también, por favor,
el señor presidente del Comité Organizador del 38º Congreso Semergé en Santiago de Compostela, doctor don Sergio Cinza Sanjurjo. Buenas tardes a todos. Los que me conocéis sabéis que habitualmente yo no me preparo ningún discurso escrito y había pensado en deciros un discurso corto. Era gracias. Después pensé, es demasiado corto. Tal vez muchas gracias. Pero no, me he decidido por escribirme mi discurso y me vais a permitir que os lo lea. No os preocupéis, que es cortito. En 5 minutos he terminado. Este, indudablemente, es uno de los momentos importantes de este Congreso, y no porque toque a su fin el Congreso, sino porque es el punto de partida para el del año que viene, el de Bilbao. El de Santiago. Perdón, ha sido un lapsus. Bueno, este momento es un momento de gran satisfacción para mí, porque supone el haber finalizado un proyecto que se inició hace 2 años en Barcelona, donde el entonces presidente de Semergé en Comunidad Valenciana, don Enrique Almenar, presentó la candidatura para que se celebrara este congreso aquí en Valencia. Creo que es justo dar las gracias al doctor Almenar, aunque no esté aquí presente, por aquella iniciativa. El año pasado en Bilbao nos cedieron el testigo, un testigo que implicaba una gran responsabilidad por lo satisfactorio que el Congreso había resultado allí en Bilbao. Hoy, en este momento, quiero decir que me encuentro satisfecho. Satisfecho por la gran afluencia de compañeros que hemos tenido, los pasillos llenos de gente, la juventud que se ha visto transitar por todos y cada uno de los rincones de este Palacio de Congreso, las aulas llenas de gente, los trabajos de comunicación presentados. ¿Ha sido un éxito? Pues, sinceramente, no lo sé. Creo que sí, pero es que no creo que deba ser yo el que lo diga. Habrá sido un éxito si hemos conseguido que todos y cada uno de vosotros haya colmado las expectativas que había depositado en este Congreso, si os ha sido útil de cara al quehacer diario con el que volveremos a enfrentarnos el próximo lunes, y también si ha servido para que hayáis disfrutado de esta ciudad, mi ciudad, Valencia. Porque no nos olvidemos que la salud es una cuestión biopsicosocial, y en lo social entra también los momentos lúdicos. Espero y deseo que haya sido así. Pienso que este momento debe de ser un momento también para los agradecimientos. Y yo, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a mi familia y, en especial, a mi esposa. Sinceramente, pienso que ha debido ser muy difícil soportarme durante todo este año. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los componentes de los comités científicos, capitaneado por el doctor Paco Valls, que está aquí presente, y del comité organizador, todos amigos. A los del comité científico, lo siento, soy muchos y me resultaría muy largo, pero sí que quiero, con aquellos que han trabajado más cerca de mí, un reconocimiento público para Pepa, Rafa Micó, Javier, Beatriz, Andrea, Nani, Juan Carlos, Pedro, María José, Tano, Rafa Alonso. No sé si lo sabéis y si no os lo voy a contar, el Congreso Nacional es un Congreso Nacional y por eso la Junta Directiva, para velar por el desarrollo de la organización de este Congreso, bueno, pues nos pone un gestor. En este caso quiero decir que no ha sido un gestor, ha sido un amigo, un asturiano, un trabajador honesto, una persona excelente y mejor compañero. Mi sincera gratitud, doctor Prieto. Gracias a la Junta Directiva Nacional
y a nuestro presidente, José Luis Gisterri, por haber confiado en nosotros para llevar a cabo este proyecto y por la colaboración que nos ha prestado a lo largo de todo este año. También quiero dar las gracias a todos los componentes de nuestra Secretaría Técnica de AP Congress, dirigidos por Enrique Gil, pero me vais a permitir que en especial dé el agradecimiento a cuatro personas a las cuales he molestado mucho. Neomar, Rosa, Sofía y Gema. Gracias a lo que denominamos industria, que son los laboratorios farmacéuticos y otras empresas que han colaborado, y a su personal que ha estado trabajando en los stands que hemos visto o que hemos tenido en la exposición comercial. Gracias por haber confiado en nosotros, en nuestra sociedad y por la colaboración que nos han prestado. Realmente una inestimable colaboración. Y sobre todo quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque sin vosotros el Congreso no hubiera podido celebrarse. Así que muchísimas gracias. También pienso que este es el momento para pedir disculpas. Disculpas por aquellas molestias, quebrantos, errores que sin duda hemos cometido. Lo único que puedo deciros es que toda nuestra actuación ha estado guiada por el interés de que os resultara lo más agradable y lo más fructífero posible. Yo personalmente os quiero pedir, porque muchos de estos errores los sabemos y otros nos habrán pasado desapercibidos. Personalmente he creado un correo electrónico muy sencillo, semergen.cvdecomunidadvalenciana@gmail.com. Me gustaría que me comunicarais esos fallos que hemos tenido. Os contestaré personalmente y prometo que a mi compañero Sergio todas y cada uno de estos fallos le serán transmitidos para que en lo sucesivo no vuelvan a suceder. Bueno, ayer estuvimos en la presentación del futuro Congreso en Santiago. Se habló de superar cifras, de lograr nuevos hitos. Quiero deciros que personalmente no creo en las cifras. Creo en una sociedad científica a la que pertenezco y que representa a los médicos de atención primaria, la primera línea del sistema sanitario, y si nos dejasen el eje del sistema sanitario que debiera resultar si nuestros representantes políticos se decidieran a realizar las transformaciones necesarias. Tenemos nuestras necesidades de formación, de investigación, de comunicar los resultados de esas investigaciones y de las experiencias que llevamos a cabo en nuestro trabajo. Y estoy seguro que a lo largo de este año, Sergio, sin duda surgirán nuevos problemas, nuevas necesidades, nuevos retos. Pienso que el éxito del futuro Congreso, lo mismo que ha sido el de Bilbao y este, será dar respuesta a estas necesidades que van surgiendo. Y como el lema de este Congreso era el paciente, nuestra guía de formación, yo te aconsejo, los socios, los emergenianos, los médicos de atención primaria, nuestra guía de actuación. No para el lema del Congreso, sino como el lema de actuación. Y como ya no lo voy a hacer más largo, es el momento de dar el testigo al futuro presidente del Comité Organizador de Santiago, el doctor Sergio Cinza. Es tradición que en el traslado de poderes se dé un presente. A mí en Bilbao me regalaron una trainera donde representaba el trabajo en equipo, el esfuerzo. Os puedo garantizar que ha sido uno de mis quebraderos mayores de cabeza. Nos hemos decidido, porque en este Congreso hemos querido resaltar todo lo de Valencia. Aquí en Valencia hay una tradición de no sé si es deporte. Se llama el tiro y arrastre, donde consiste en trasladar un peso muy grande en equipo, constituido el equipo por personas y caballos, hacia a ver quién lo traslada y lo llega a la meta. Una compañera me decía, la mujer de Sergio no te va a querer porque es una placa más para limpiarle el polvo. La hemos hecho, es original, la han impreso especialmente
Sé que no es una gran cosa y el lema es esfuerzo, constancia y trabajo en equipo. Sé que tienes toda la ayuda, pero aquí tienes la mía también si la necesitas. Bueno, yo no soy una persona de discursos largos, ni siquiera había preparado nada, a pesar de que sabía que tenía que subir aquí. Realmente, cogiendo el relevo de Vicente, lo cojo con orgullo, con honor, con la cabeza alta. Nos ha enseñado muchas cosas Vicente, nos ha puesto unos listones muy altos y, como dice él, no se trata de números, se trata de calidad científica, de haber sido capaz de llenar las salas no solo con congresistas, sino con ponentes de alto nivel y alta cualificación científica. Y eso no es fácil, es un trabajo, como decía él, de 2 años. Nosotros ya llevamos uno consumido y esperamos en este último arreón, desde el comité científico presidido por el doctor Rey y con la inestimable ayuda del doctor Miguel Ángel Prieto en la sombra, pero que está ahí año tras año ayudándonos a los diferentes comités, intentaremos por lo menos hacerlo igual de bien que lo ha hecho Vicente y Paco Valls, grandes amigos y seguro que grandes ayudantes en el camino que nos queda. Muchas gracias. Ahora, el Congreso entendemos que es una gran parte de contenido científico, pero no cabe duda que siempre hay que darle un marco que entendemos que debe ser lo mejor posible. Como gallego y como santiagués de adopción, creo que la ciudad de Santiago va a ser un excelente marco para el Congreso Nacional de Semerge en Galicia. Y os dejamos con un vídeo, bueno, un poco promocional para presentaros a los que no conozcáis nuestra ciudad e invitaros a venir dentro de un año a nuestro Congreso. Y hecha ya este traspaso de poderes y después de escuchar las emotivas palabras del presidente organizador y de darle pues esa entrega de ese cuadro tan representativo de aquí, de nuestra comunidad, concretamente de la ciudad de Valencia, al siguiente, al que seguirá
siendo el presidente, en este caso del 2016, del Congreso Nacional, vamos a dar paso a otro de los momentos más especiales de esta clausura, como es la entrega de donativo a la Cruz Roja. Y, cómo no, será el presidente del Comité de la Sociedad de Semergen quien estará aquí y nos acompañará. Vamos a solicitar la presencia del escenario también del señor representante de la Cruz Roja en Valencia. Sí, tenemos aquí a los representantes, se hacen entrega el presidente del comité organizador y el presidente de Semergen, don José Luis Gisterri. Gracias a vosotros. Y ahora sí que vamos a dar por concluida esta entrega de premios, dando paso a los discursos oficiales de clausura, cediendo la palabra en primer lugar al presidente de Semergen. Hola, buenas tardes. Iniciamos el acto de clausura del 37º Congreso de Semergen. Para ello cedo la palabra al presidente del Comité Científico, Francisco Valls Roca. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a mis compañeros de mesa el estar aquí y compartir conmigo este momento, a Vicente Gasull, compañero y presidente del comité organizador, a José Luis Gisterri, presidente de Semergen Nacional, a nuestra compañera y presidenta del colegio, del ilustrísimo Colegio Oficial de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y simplemente quiero recordar qué ha sido esto que hoy terminamos. Bueno, pues esto han sido casi un año de trabajo, casi 11 meses de trabajo y nos toca ahora hacer un poco de balance sobre lo que ha significado y lo que hemos conseguido. Tengo que dar unos pocos números por tener una idea global de lo que ha sido este congreso. Recordaros que hemos tenido 33 mesas, 4 simposiums, 2 conferencias plenarias, 4 aulas temáticas, 109 talleres o ediciones de talleres y que para todo ello hemos necesitado la colaboración de 362 ponentes, 54 moderadores de mesa, que se han presentado 2.456 trabajos en este congreso, para los que hemos necesitado más de 175 moderadores para poder evaluar y puntuar este trabajo. Desde el Comité Científico pensamos que hemos cubierto con los objetivos que nos marcamos cuando todavía estando en Bilbao empezamos a planificar el congreso que hoy clausuramos. No obstante, no somos nosotros, y estoy de acuerdo con mi compañero Vicente Gasull, los que tenemos que decir esto, sino lo que esperamos es que todos los asistentes al congreso compartan con nosotros la sensación de haber conseguido que en esta reunión anual de Semergen 2015 se hayan satisfecho todas sus expectativas y, sobre todo, que regresen a sus entornos profesionales habiendo aumentado su ya alto bagaje científico. Y, como es de ser bien nacidos agradecido, tengo que hacer un somero balance porque necesito hacer unos cuantos agradecimientos. Empiezo diciendo, agradezco a todo el equipo que ha colaborado para que se hayan realizado todas las actividades proyectadas para este congreso, como son el comité permanente, todos ellos, el comité organizador y el comité científico. Gracias a todos por su excelente colaboración, por supuesto al apoyo de la Junta Nacional de Semergen, que siempre ha estado ahí, a todos los grupos de trabajo de Semergen, por sus propuestas y por su colaboración para llevarlas adelante, a todos los moderadores y ponentes que han conseguido tan alto nivel de calidad en las sesiones, a todos los compañeros que han presentado sus trabajos en nuestro congreso, y aquí hago un inciso, 2.456 trabajos es una ardua tarea a la hora de valorar, elegir y al final decidir hacia dónde van los premios. Lo hemos hecho lo mejor posible y os tengo que decir que hasta no hace mucho la Secretaría Técnica nos estaba reclamando cuáles eran las decisiones porque hemos estado evaluando hasta el último momento y en los últimos minutos que teníamos en las mesas para premio. Ha sido difícil y pensamos y creemos que al menos hemos intentado ser justos y valorar aquello que pensábamos que debía de ser premiado.
A todos los congresistas, por supuesto, que han buscado tiempo, permisos y recursos. Es tan difícil estas tres cosas en este momento para acompañarnos en Valencia durante estos días. A la industria farmacéutica, por su esfuerzo, ya que sin ellos tampoco podríamos haber llevado esto adelante. A los responsables de Consellería y Ayuntamiento de Valencia, en la medida que hayan podido entender la importancia de celebrar un evento como este en nuestra ciudad. A la Secretaría Técnica AP Congres, porque son una ayuda permanente y total. Parece que no están, pero están siempre ahí. Sois fantásticos a todos. Y permitidme que agradezca especialmente, y yo también voy a nombrar a dos personas, por su apoyo y colaboración constante, porque siempre han estado ahí, preparados para ayudar a mi compañero y amigo Miguel Ángel Prieto, siempre dispuesto a animar y a resolver los problemas que pudieran surgir. Y de AP Congres voy a nombrar a Sofía, porque Sofía, simplemente por número de llamadas telefónicas o correos intercambiados, ha sido la que más contacto he tenido con ella. Mi esposa no le va a gustar que lo diga, pero también agradecérselo a ella, por las horas en que he desaparecido en el despacho para preparar todo esto. Y a todos os deseo que acabéis de disfrutar las horas que todavía vais a permanecer en Valencia y que tengáis un feliz regreso a vuestras ciudades de origen. Muchas gracias a todos y os estamos muy agradecidos por haber estado con nosotros en Valencia. Tiene la palabra el presidente del organizador, Vicente Gasull. Yo no os voy a castigar con otro discurso. Voy a recurrir al mediano. Muchas gracias y que tengáis un feliz regreso. Tiene la palabra la señora presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, doctora doña Mercedes Hurtado Sarrió. Buenas tardes. Señor presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, don José Luis Listerri, presidente del Comité de Científico, don Francisco Valls, presidente de SEMERGEN Comunidad Valenciana y del Comité Organizador del Congreso, don Vicente Gasull, compañeros todos médicos, amigos, como presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de aquí de Valencia, tengo que daros mi agradecimiento por haber escogido esta ciudad de Valencia para realizar el 37 Congreso de vuestra sociedad SEMERGEN. Mi agradecimiento también por haberme dado el honor y el privilegio de formar parte del Comité de Honor. También quiero daros mi enhorabuena por estas jornadas tan intensas. Ha quedado patente la fuerza de la sociedad de SEMERGEN. Bajo el lema «El paciente, guía de nuestra formación», se han llevado, como he dicho, 4 días intensos, orientados a la formación y a la aproximación a las necesidades del paciente. Y se ha puesto de manifiesto el gran número de comunicaciones originales recibidas, más de 2.400, además de 33 mesas redondas, además de simposios, además de talleres. No cabe duda del crecimiento de publicaciones entre los médicos de familia, sobre todo en revistas de impacto, y su interés por la investigación. Ello, además, es muy valorable porque se está realizando a costa de un esfuerzo extra. Todas estas publicaciones, todos los esfuerzos por investigación, soy consciente que se hacen aparte del trabajo diario, de la consulta diaria, que normalmente además está abarrotada, con lo cual el mérito es indiscutible y merece todo un reconocimiento, porque nos gusta ser médicos, pero cuando el sistema está tan saturado, casi llegamos a ser héroes. No tiene que caber la menor duda a todos nuestros políticos que los médicos españoles estamos haciendo todo lo posible por hacer sostenible lo insostenible, que es, a pesar de los recortes, gracias a los médicos, se ha mantenido la calidad en la asistencia a todos nuestros pacientes. El doctor Gasull les ha llamado a los médicos de atención primaria, a veces les ha llamado la infantería, yo les llamaría los legionarios, y no cabe duda de que son el eje de todo el sistema, la base de todo el sistema, y eso se está diciendo por todas partes, pero claro, como eje y como base, lo que hay que hacer es que os den más herramientas y que os den sobre todo más tiempo para atender a vuestros pacientes. Vienen tiempos nuevos y tenemos que estar todos unidos.
desde los colegios profesionales hacemos un llamamiento a todas las sociedades científicas para que colaboremos juntos. Viene la etapa de la recertificación de nuestros profesionales. Los colegios de médicos vamos a ser garantes de que haya una buena praxis, vamos a luchar contra el intrusismo y las sociedades científicas nos van a aportar toda la parte científica que se necesita. Debemos estar unidos en esta tarea y dar a la sociedad todo nuestro cariño, todo nuestro saber científico. Destacar además que aquí he podido percibir una intensa presencia de jóvenes. Han habido más de 1.200 residentes inscritos. Eso quiere decir que esta sociedad es joven, tiene mucha gente joven y ellos son nuestro futuro. Ellos son los que van a contribuir a ayudar a que la atención primaria se coloque en el lugar que le corresponde y donde debe estar. Muchas gracias a todos vosotros por haber venido hoy aquí de nuevo. Gracias per vindre así a esta ciutat y que tingueu un bon fin de cap de setmana, buen fin de semana a todos. Ilustrísima presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, señor presidente, amigo Vicente, señor presidente científico, amigo Paco, amigos, amigas, ¿qué voy a decir? ¿Estáis cansados? Sí, voy a ser breve. Lo bueno es breve, dos veces bueno. ¿Yo qué más voy a decir? Se ha dicho todo. Es satisfacción por todas partes. Esta Junta Directiva Nacional que me honro presidir creo que está muy satisfecha de lo realizado en Valencia. Las cifras son espectaculares. La ilusión, la confianza, el compromiso avalan a esta sociedad. Yo creo que estamos en el buen camino. Espero y deseo que Santiago supere, en el buen sentido de la palabra, a Valencia, como hicimos con el desafío de Bilbao, que empezó con broma, pero acabó en serio. Es difícil, amigos de Galicia, superar lo que ha sucedido en este congreso. Estamos en todos los medios de comunicación, estamos en las redes sociales, estamos en este momento consolidando, sin lugar a dudas, el congreso número uno de España. No lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Por tanto, esto es un mérito de todos. Yo no voy a particularizar, pero estamos tremendamente satisfechos. Por tanto, feliz día, feliz regreso a casa, pero esta noche tenemos un desafío lúdico y social al cual os invito a participar. Muchísimas gracias. Cedo la palabra para que clausure a la ilustrísima presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia. No va otro discurso, ¿eh? Solo es decir que queda clausurado este 37 Congreso de Semergen aquí en Valencia. Gracias a todos. AUPA Santiago. No sé si me... Sí, bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a los organizadores por contar conmigo y, bueno, han oído que les nombraban como pues héroes de infantería para mí, para los pacientes, son superhéroes. O sea que enhorabuena por ese trabajo, por esa investigación y por esa constante formación. Muchísimas gracias, molt bona vesprada, disfrutar del sopar que els queda esta nit, que es el millor. Bona vesprada, adeu, gracias.